Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un miércoles más a nuestra revista Vive506. Mi nombre es Carlos Garita, me acompaña Mari. Hola, muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy. Bien, Carlitos, no hay que decir mucho dónde estamos. Creo que alrededor se nota. Contarle a la gente dónde estamos y por qué visitamos hoy este cantón. Como les hemos comentado en el programa de la semana anterior, nos hemos dedicado a visitar lugares de Costa Rica para que a través de nuestro programa puedan conocer un poquito, unas gotitas de este bello pueblo en el que vivimos, que es Costa Rica. Así que, como bien dice usted, estamos en la cuna de la artesanía. Estamos en Sarchí, en Valverde Vega. Así es, Carlitos, cerramos el mes de la independencia visitando un lugar lleno de cultura, lleno de idiosincrasia y que representa lo que es el ser costarricense y el certico. Así que bueno, Mariela es de, ori es de originaria aquí de Sarchí, así que Mariela, cuéntenos, usted que es de aquí, qué bonito hay aquí en Sarchí que la gente puede venir a visitar y conocer y por qué es tan popular Sanchín. Bueno Carlitos, principalmente por el tema de la artesanía, el talento que tienen muchísimos artistas para decorar esos bellos colochos que tenemos allá en nuestra espalda de lo que son las famosas ruedas de la carreta, lugares por visitar muchísimos, empezando por acá, la carreta más grande del mundo, denominada así por los Record Guinness, tenemos también fábricas con más de 100 años de fabricar carretas, también recordarles que pueden visitar los bajos del toro amarillo que es parte de este cantón. Entonces hay mucho por hacer acá en Valverde Vega, más bien invitarlos para que se den la vueltita por acá, que vengan, almuercen, conozcan, visiten las modelerías, las fábricas y conozcan un poquito más sobre Sarchí y sobre Costa Rica. Perfecto, qué mejor invitación que entonces a venir a visitar el pueblo de Sarchi. Pero demos inicio a nuestro programa. Hoy hay cosas interesantes en el cine, en primera fila hay dos estrenos super especiales: Lego Ninja para los más niños y El Círculo Dorado para los más grandes. Y también en Netflix vienen lo que son nuevas temporadas de Super Girls y lo que es Club de Cuervos. Así que vamos a, lo, a, a los titulares de esto que es eh, su revista Vive 506. Apreciar en su pantalla, continuamos en el Cantón de Sarchi, Valverde Vega, cantón número 12 de la provincia de Alajuela, y desde acá les traemos nuestra sección en primera fila. Esta semana los más chiquititos de la casa pueden disfrutar de la película Lego Ninja, mientras que los amantes de la acción tienen su opción con la película El Círculo Dorado. A continuación, los detalles. Bienvenidos a su sección de En primera fila, esta semana les traemos dos estrenos del cine, la primera es titulada Lego Ninja Go, en una tierra lejana amenazada por la oscuridad, en este lugar llamado Ninja Go, las fuerzas del bien y del mal tendrán que enfrentarse a en una épica y divertida aventura. Dispuestos a arriesgar sus vidas para defender la ciudad con honor, un equipo de seis indisciplinados jóvenes va a tener que demostrar que no son adolescentes corrientes de la escuela secundaria, sino que son guerreros secretos dotados de grandes habilidades. Instruidos por el veterano y sabio instructor Sensei Wu y liderados por Joyd alias Ninja Verde, el equipo formado por J.K., Cole, Zane y Ninja intentará proteger su ciudad de monstruos, dragones cibernéticos y demás villanos a bordo de sus robots gigantescos. El mayor problema, que entre sus enemigos se encuentra el maligno Señor de la Guerra Garmadon, que también resulta ser el padre del joven Ninja Verde. Pero no será el único villano al que tendrán que enfrentarse, pues el gigantesco gato Neutra también aterrorizará la ciudad. Con una duración de 1 hora con 41 minutos del género de animación y acción, llega este fin de semana la película Lego Ninja Go. En nuestra segunda recomendación de esta semana del estreno de cine es la película Kishman: El Círculo Dorado. Después de que la base de operaciones de los Kishman en Londres explote por los aires, Gary X. Owing que ya es un Kishman de pleno derecho, y su compañero Merlin, se verán obligados a viajar juntos hasta Estados Unidos. Allí, ambos deberán unirse a sus homólogos norteamericanos, los integrantes de una asociación secreta conocida como Statesman, que está liderada por el agente Shant, y que además cuenta con los agentes Tequila, Whiskey y la gurú de la tecnología Ginger. Claro que los miembros de Statesman no son tan educados y elegantes como los Kishman. Además de vestir al estilo cowboy, son un grupo de alborotadores que en lugar de esconderse en una mansión a la que se accede a través de una sastrería, han creado su oficina central en una destilería gigantesca en el corazón de Kentucky. A pesar de sus diferencias, ambas organizaciones de élite deberán ponerse de acuerdo para acabar con Poppy, la megalomana villana que pondría poner en peligro al mundo entero, pues tiene el poder de acabar con toda la organización pulsando solamente un botón. De esta forma, todos los agentes tendrán que aprender a colaborar mientras ponen a prueba su fuerza e ingenio hasta límites insospechables. De una duración de 2 horas con 21 minutos del género de acción, espionaje y comedia, de los países de Gran Bretaña y Estados Unidos nos llega... Que el círculo dorado. Seguimos disfrutando de las bellezas del cantón de Valverde Vega y desde acá les llevamos las recomendaciones de Netflix. Para los amantes de los superhéroes llega este fin de semana la segunda temporada de Supergirls, mientras que para los amantes del fútbol la tercera temporada de lo que es Club de Cuervos. Esta semana nuestra primera recomendación de Netflix es la serie Supergirl en su segunda temporada. Recordemos que Supergirl es una drama de acción y aventuras basadas en los personajes de DC Comics. Kara L, la prima de Superman, quien después de 12 años escondiendo sus poderes al mundo decide aceptar sus habilidades para convertirse en una superheroína. La trama comienza cuando Kara escapa a los 12 años de su planeta Krypton. Criada en la Tierra por los Numbers, Kara crece a la sombra de su hermana Alex y aprende a ocultar sus poderes para mantener su identidad secreta. Pasan los años y a la edad de 24 años, Kara trabaja como ayudante de cat Grant, quien contrata, contrata al fotógrafo del Daily Planet, James Olsen, como su nuevo director de arte. Sin embargo, los días de Kara ocultando sus poderes se acaban cuando Hank Henshaw, líder de una agencia secreta, la ficha para que le ayude a proteger a la población. Será entonces cuando Kara necesite dominar sus poderes y compaginarlos con sus relaciones personales. Pues para esta segunda temporada, tras derrotar a Non e Indigo Supergirl y su equipo deberán enfrentarse a una nueva amenaza en la forma de una organización secreta conocida como Cadmus, que es liderada por Lillian Luthor y que es la responsable de mantener a Jeremy cautivo. Cadmus desea erradicar toda presencia extraterrestre del planeta, por lo que comienza a sembrar el pánico entre los habitantes de Ciudad Nacional. Para lograrlo. Mientras tanto, Supergirl comienza a entrenar a Mong Il, un daxamita que escapó después de que la onda de destrucción del Krypton destruyera su propio planeta. Así que, para todos los que son amantes de los superhéroes, Supergirl, segunda temporada, llega a Netflix. Como segunda recomendación para la plataforma de Netflix, viene el estreno de Club de Cuervos en su tercera temporada. Recordemos que la serie inicia con el fallecimiento de Salvador Iglesias, presidente y dueño del Club Deportivo de Primera División Cuervos de Nuevo Toledo, e importante figura pública que ayudó al desarrollo económico del mismo pueblo. Tras su muerte, sus hijos Salvador, Chava Iglesias Jr. e Isabel Iglesias deciden competir para hacerse del control del equipo. Por un lado, Chava se inspira con las últimas palabras que le dirige su padre, ¡Sé un capitán! y decide tomar la presidencia del equipo, con el objetivo de convertirlo en el Real Madrid de Latinoamérica. A pesar de su inexperiencia y egocentrismo, por otra parte, Isabel, una persona neurótica y controladora, considera ser la única capaz de mantener al equipo y evitar su descenso. Todo esto se complica con la aparición de Mary Lou Solari, quien presume estar embarazada de Salvador y reclama un tercio de herencia de este, algo que en lo que Chava está de acuerdo, pero Isabel reprueba completamente. Las fricciones entre Chava e Isabel aumentan, mientras el equipo se estabiliza, afectando a los miembros de la directiva, los patrocinios, las reacciones entre los jugadores e inclusive arriesgando el descenso de la división. Es una semblanza de los conflictos que se suscitan en un club deportivo, visto desde el punto de vista desde los altos mandos. Pues para esta tercera temporada, la rivalidad entre hermanos continuará, pues a partir de este 29 de septiembre, ya que Chava e Isabel compartirán la presidencia de los Cuervos de Nuevo Toledo en la tercera temporada. A pesar de las nuevas iniciativas, los Iglesias recibirán la impactante noticia de que ya no podrán jugar en el Estadio Nuevo Toledo, obligándolos a trasladar el equipo a Puebla. Chava e Isabel tendrán que luchar y hacer lo que sea necesario, incluso si eso significa trabajar juntos, para salvar el equipo y restaurar la gloria de los cuervos y el nombre Iglesias. Así que, para todos los amantes, en su primera edición, esto que fue la serie, Cuervos llega a su tercera temporada para la plataforma de Netflix. Queremos recordarles que nos encontramos en el Parque de Sarchi, un lugar que le invitamos a conocer, le invitamos a conocer y a vivir su ambiente, a conocer sobre su gente y su historia. Desde acá, Charlie Digital te trae importantes recomendaciones si usted es de esas personas que está en busca de aprender otro idioma. Así que si le interesa, quédese con nosotros. Bienvenidos a todos a su sección Charlie Digital. Esta semana les traemos una interesante aplicación para todos aquellos amantes que les gusta aprender lo que son otros idiomas. Esta aplicación se llama Memrise, que fue ganadora del premio a la mejor aplicación en los Google Play Awards 2017. Descubre tus superpoderes de aprendizaje de idioma, tecnología móvil de última generación y un contenido que ya disfruta 15 millones de personas en todo el mundo. Todos los días en Memrise se aprenden más de 2 millones de frases y palabras mediante diferentes modos de juego, entre los que se incluye chatbots y 30,000 videos de hablantes nativos. Así que para todos aquellos que desean aprender una nueva lenguaje, pues les recomendamos la aplicación Memrise. Y bien, esto ha sido todo por hoy acá en su revista Vive506. Carlitos, ¿qué tal si le pedimos a la gente que nos comente en el programa qué les pareció? ¿Qué les pareció toda la información que les llevamos el día de hoy? ¿Qué les pareció el cantón que decidimos visitar esta tarde? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué quieren ver? ¿Qué le parece, Carlitos? Claro que sí, invitar a todos para que nos dejen su comentario. Igual si desean que visitemos alguna comunidad para ir a grabar allá el programa, estamos para que conozcan un poquito de esto que es la Bella Costa Rica. Y como dice usted, Recordarles, invitar para que se den la vueltita aquí a conocer Sarchi, la cuna de la artesanía. Así es, muchísimas gracias. Los invitamos para que nos acompañen a partir del de próximo miércoles en horas de la noche en su revista Vive506.